Everyone comes out in the end as I am. But I am completely awake, and that is God. So when you meet all these characters of the scripture, they're persons. But you will know, if you see it all in your mind's eye, they're all states. States personified. And we have taken the personification for persons. Interferencia. Tú eres libre de elegir el concepto que aceptarás de ti mismo. Por lo tanto, tú posees el poder de intervención, el poder que te permite alterar el curso de tu futuro, el proceso de elevarte de tu presente concepto a un concepto más alto de ti mismo. Es el medio de todo verdadero progreso. El concepto más alto te está esperando para que lo encarnes en el mundo de la experiencia. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria. Efesios capítulo 3, versículo 20. Él, que es capaz de hacer mucho más de lo que tú puedas pedir o pensar, es tu imaginación. Y el poder que obra en nosotros es tu atención. Entendiendo que imaginación es Él, que es capaz de hacer todo lo que pidas. Y atención es el poder por el cual tú creas tu mundo. Ahora puedes construir tu mundo ideal. Imagínate a ti mismo siendo el ideal que tú sueñas y deseas. Permanece atento a este estado imaginado, y tan pronto como sientas completamente que ya eres este ideal, se manifestará a sí mismo como realidad en tu mundo. Él estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por Él, y el mundo no lo conocía. Juan capítulo 1, versículo 10. El misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, Cristo en ustedes, la esperanza de la gloria. Aproximadamente Colosenses, capítulo 1, versículos 26 y 27. Cuando dice Él en la primera cita, se refiere a tu imaginación. Como le expliqué anteriormente, hay solo una sustancia. Esta sustancia es tu conciencia. Es tu imaginación la que forma esta sustancia en conceptos, los cuales luego se manifiestan como condiciones, circunstancias y objetos físicos. Por lo tanto, la imaginación creó tu mundo. De esta verdad suprema, excepto por algunos, los hombres no están conscientes. El misterio, Cristo en ti, referido en la segunda cita, es tu imaginación, por la cual tu mundo se moldea. La esperanza de la gloria es estar consciente sobre la habilidad de elevarte perpetuamente hacia niveles más altos. Cristo no se encuentra en la historia, no en formas externas. Tú encuentras a Cristo solo cuando tomas conciencia del hecho de que tu imaginación es el único poder redentor. Cuando esto es descubierto, las torres de dogma habrán oído las trompetas de la verdad, y como las paredes de Jericó, se derrumbarán a polvo.